¿Cuál es tu crush de TikTok? ¿Te cae mal algún TikToker o YouTuber? A inicios de este año 2020 me hackearon mi cuenta de TikTok. Me hackearon mi cuenta de TikTok. Y la persona que estaba haciendo esto me estaba pidiendo Fotos íntimas. Hola a todos, para los que no me conocen, mi nombre es Ángela y bienvenidos a un nuevo video. Les dije en mi cuenta de TikTok que me dejaran todas sus preguntas en un video y yo las iba a responder en un video, pero aquí en YouTube. Y la verdad es que sí me dejaron bastantitas preguntas, esperemos que no nos tardemos mucho. Así que ya, vamos a comenzar. Primera pregunta, ¿cuál ha sido tu experiencia más horrible mientras practicas? Fue una vez que estábamos haciendo una pirámide que estábamos practicando para un desfile que íbamos a tener. En esa pirámide yo era una de las flyers y era poste, o sea que estábamos dos personas así y una arriba, que eso se le llama una cascada. Aquí les voy a dejar un video de la pirámide para que vean más o menos a lo que me refiero. 3, 5, 7, 8, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, cascada, 5, 7, 1. Esa vez que estábamos ensayando, lo estábamos practicando en cemento porque el desfile iba a ser en la calle. En una de esas que la estábamos practicando, la pirámide se desbalanceó toda y nos caímos. En ese momento yo ya pensaba lo peor, porque yo estaba de espaldas y pues yo iba hacia atrás, obviamente. Y fue así como que ves todo en cámara lenta y yo ya sentía que mi cabeza estaba por tocar el suelo. Pero en eso, uno de los que estaban ahí puso su mano en mi cabeza justo antes de tocar el suelo y no me pegué gravemente. ¿Cuál fue tu reacción al ver el dúo de Kimberly a tu maquillaje? La verdad es que sí me emocioné demasiado porque fue un maquillaje en el cual me tardé mucho tiempo en hacer y fue un maquillaje que yo misma diseñé, o sea, que lo saqué basándome en la portada de la canción. Para los que no sepan cuál es el dúo, aquí se los voy a poner. ¿Cuánto tiempo te tardas más o menos en hacer un maquillaje? Bueno, ahí es dependiendo del maquillaje que sea. Porque si es un maquillaje sencillo, que sea de puras sombras, pues sí me tardo poco. Pero si es un maquillaje como los que he estado haciendo y subiendo a mi cuenta de TikTok, que si no me sigues aquí te lo voy a dejar, sí, pues me tardo un poco más. Lo más que me he llegado a tardar en hacer un maquillaje creo que son unas 6, 5 horas más o menos. Y el maquillaje en el que más me tardé en hacer fue el Barbie Challenge, ya que tuve que hacer muchos cambios. ¿Cuál fue tu lesión más grande en tu carrera de deportistas? He tenido demasiadas lesiones, pero creo que la lesión más grave que he tenido fue cuando me lastimé la espalda. Ya que llevaba muchos días con un dolor insoportable en la espalda que no me dejaba ni siquiera dormir, hasta que me llevaron a checar y el doctor me dijo que tenía la espalda desviada. Incluso me llegaron a prohibir seguir en porristas y practicar cualquier otro deporte. Y estaba muy triste en ese momento. Pero pues ya al final me recuperé y pude regresar al equipo de porristas. Porque eres tan linda y muy tierna. Ay, en serio, gracias. ¿Cuántos perros has tenido? No sabría responder esa pregunta porque desde que yo tengo memoria he tenido mascotas, en especial perros. Así que, no sé, tal vez 10 o 15. Sinceramente no lo sé. ¿Por qué decidiste ser porrista? Esto va a sonar un poco extraño. Pero cuando yo estaba en la secundaria estaba viendo las películas de Triunfos Robados. Y en ese momento dije, yo voy a ser porrista, yo quiero ser porrista. Y pues entré. ¿Cómo aprendiste a maquillar? Yo no estudié, no tuve un curso sobre nada de esto. Lo que he aprendido es por práctica que yo misma he hecho y por ver videos aquí en YouTube. ¿Cuántos moños tienes? No tengo muchos. Aquí tengo algunos que puse en este cuadro para adornar mi pared. Aquí en total son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Son 11. Aquí en esta canasta tengo algunos otros que son también 11 en total. Aquí van 22. Y por último están estos tres que son los que más me han gustado y los tengo de adorno en mi peinador. Estos no los pude poner en el cuadro ya que son de un material un poco más grueso, como pueden ver, y no cabían. Y tampoco los quiero poner en la cesta porque luego se van a maltratar. ¿Cuál fue tu reacción al ver que te hiciste viral? El video que creo que más se ha hecho viral en mi cuenta de TikTok fue en donde les muestro mis moretones. Llegó a más de 6 millones de reproducciones y a más de 300 mil me gusta. Y hasta la fecha no sé por qué llegó a tanto. De hecho, de tan viral que se volvió, llegó a varios famosos. Una de ellas es la youtuber Mafe Méndez. Ella tiene una enfermedad en la cual le salen muchos moretones en la piel y me dijo que posiblemente yo podría tener esa enfermedad. Otra de ellas es una actriz muy famosa llamada Livia Brito, que también me comentó el video y me dijo que pues debería checarme y así.
¿Cuántos años tienes? Tengo 21, aunque no lo crean, porque en muchos videos en donde digo mi edad en TikTok me dicen que parezco de 15, 16, 17, 18, pero no, tengo 21. ¿Qué pasó con lo de tus moretones? Al parecer solo era cuestión de que tenía una mala alimentación, comencé a comer un poco mejor y los moretones han ido desapareciendo un poco. ¿Qué fue lo que te inspiró para hacer videos en TikTok y en YouTube? Hubo un tiempo en el que me estuvo saliendo mucho, pero mucho, los anuncios de Musical.ly. En ese entonces era Musical.ly o Musical.ly, como le quieran llamar. Y llegó un día en el que dije, bueno, vamos a descargarlo y a ver qué tal. Lo descargué, subí un video que fue uno haciendo gimnasia y se volvió un poco viral. Llegó a más de 60.000 reproducciones, creo, no me acuerdo muy bien, y pues me gustó, así que seguí haciendo videos y contenido para ustedes porque al parecer a ustedes también les gustaban los videos que estaba haciendo. ¿Cuál es tu comida favorita? Es el pozole. Mi mamá lo hace muy seguido y la verdad es que me encanta demasiado. Puedo comerlo en el almuerzo, en la comida, en la cena y literal lo puedo comer al día siguiente. ¿Qué se siente ser porrista? Es algo muy padre porque vas a muchos lugares, a competencias y conoces a mucha gente. En especial que es un deporte muy, muy, pero muy bueno. Sí, sí es un deporte. Aunque también con mucha adrenalina, ya que es un deporte muy peligroso. Cualquier movimiento en falso o caída y te puedes lastimar gravemente. ¿Cuántos años de práctica tuviste para maquillarte así? En los maquillajes artísticos que he estado haciendo actualmente, llevo como un año y medio o dos, creo. ¿Cuántas veces te has lesionado por ser porrista? Creo que aquí nos vamos a tardar, ya que me he lastimado muchas veces. Las primeras que les voy a decir creo que no cuentan porque fue cuando estaba en gimnasia, pero igual se las voy a mencionar. Primero me esguincé la rodilla derecha. Después me lastimé una muñeca, es decir, esto. Ya estando en porristas, en una competencia precisamente, me lastimaron la nariz, ya que me dieron una patada en plena competencia y de hecho me quedó un huesito salido. Aquí les voy a dejar un video del momento de la vergüenza. Después, como les dije anteriormente, me lastimé la espalda. Luego me lastimé la rodilla izquierda, ya que me cargaron, me desbalanceé y me caí en cemento. No pude caminar por una semana. Después comencé a jugar voleibol y me lastimé una mano. Y por último, creo, fue cuando me esguincé la rodilla izquierda también. Esta lesión es reciente, fue hace un año y no pude caminar durante todo un mes. ¿Qué crees que pasé con TikTok? Hubo un rumor que supuestamente iban a cerrar la plataforma, pero pues... ¿Te pones nerviosa justo antes de entrar al escenario? Sí. Precisamente antes de cada competencia no puedo comer nada, absolutamente nada. Mi mamá me regaña porque a veces las competencias son un poco tarde, pero yo no quiero comer nada antes de la competencia porque me provocan muchas náuseas y a mí me da mucho miedo vomitar. Así que prefiero aguantarme el hambre a andarme vomitando por ahí. Si no fueras porrista, ¿qué otro deporte te gustaría practicar? Mi sueño frustrado desde siempre, literal, siempre ha sido el ser bailarina. Y sí, sí es un deporte. Así que si no fuera porrista, me encantaría ser una bailarina de ballet. ¿Vendrías a Chile? Yo te esperaría aquí con mucho gusto. Sí, me encantaría y de hecho no solo a Chile, sino viajar a muchos países. Pero hay algo muy importante que me falta. Dinero. Soy pobre, I know. Pero espero pronto viajar a muchos lugares y conocer a muchos de ustedes. ¿Cuál es una de tus metas que quieres alcanzar? Hace poco entré a una escuela de música y esa escuela está avalada por la SEP. Es decir, que cuando yo me gradúe de esa escuela puedo dar clases de canto, que es en lo que estoy estudiando, en cualquier otra escuela. Así que creo que esa es una meta que quiero cumplir, dar clases. ¿Cuántos años llevas siendo porrista? Inicié cuando estaba en la preparatoria, así que llevo al menos unos 4 o 5 años. ¿Cuál es tu maquillaje favorito? Creo que es uno que acabo de subir hace unos días en mi cuenta de TikTok y en mi Instagram, que es uno de Bob Esponja porque me gustó tanto las sombras que hice como todo el trabajo que hice aquí. ¿Tienes novio? Sí. ¿De qué país eres? Soy de México. ¿Te cae mal algún TikToker o YouTuber? Hay un TikToker de maquillaje que se la pasa haciendo críticas constructivas a otros TikTokers de maquillaje. Pero yo les dije en un video de TikTok que de constructivas no tienen nada. Él está estudiado en esto del maquillaje, pero eso no quiere decir que todos lo vamos a estar o que todos vamos a saber. Tal vez en sí él no me cae mal, pero sí me cae muchos de los videos que hace criticando a otros TikTokers. ¿Qué te inspiró para empezar a maquillarte? Pues no sabría cómo responder esa pregunta, ya que el maquillaje ha sido algo que siempre me ha gustado hacer, pero esto de los maquillajes artísticos creo que al ver tantas imágenes o tantas fotos de otros maquillistas en Instagram, fue algo que dije, oh, wow, o sea, yo quiero hacer eso, yo quiero intentar hacer eso.
Y pues ya me puse a practicar y pues creo que me ha ido muy bien. Tuviste 15 años, es decir, una fiesta de 15 años. Y sí, sí la tuve. Aquí les voy a dejar algunas fotitos de mi fiesta. ¿Por qué dejaste de hacer videos en YouTube? En mi video anterior, aquí en YouTube, les mencioné que había dejado de hacer videos, tanto en TikTok como en YouTube, porque estaba muy aferrada a lo que dirán las personas y pues me daba vergüenza, incluso porque me llegaron a criticar mucho en videos de TikTok. También esas personas que me insultaban mucho en TikTok me mandaban mensajes a mi Instagram diciéndome cosas feas, insultándome por mi aspecto y por las cosas que hacía. Y pues me desanimé demasiado y ya no quise hacer nada, o sea, literal nada, ni siquiera videos en YouTube ni TikTok, incluso quería cerrar todas mis redes sociales. Una historia que me haya marcado mucho. No sé si algunos se acuerdan, pero a inicios de este año 2020 me hackearon mi cuenta de TikTok. Me llegó un correo electrónico de personas diciendo que eran de TikTok y que supuestamente me iban a verificar mi cuenta. Yo pues obviamente me emocioné y les di mis datos porque era lo que me estaban pidiendo. En cuestión de un momento me hackearon mi cuenta, cambiaron todos mis datos, cambiaron el nombre, pusieron la cuenta en privado y la persona que estaba haciendo esto me estaba extorsionando, por así decirlo. Ya que a cambio de regresarme mi cuenta me estaba pidiendo fotos íntimas. Cosa que obviamente no le iba a dar. Pero pues ya me puse en contacto con las personas de TikTok México y me ayudaron a recuperarla. Fue algo que sí me marcó porque me asusté demasiado. ¿Cuál sería tu reacción si te verificaran? No sé exactamente cómo sería mi reacción, pero obviamente sí me emocionaría demasiado. Porque pues me estoy esforzando mucho en crear contenido original, en especial con los videos de maquillaje en los cuales me tardo horas haciendo. Y si me verificaran sería un gran logro para mí. ¿Cuál es tu crush de TikTok? Creo que... No tengo. ¿Harías una junta para conocer a tus fans? Claro que me encantaría, pero obviamente ahorita con la contingencia no se puede hacer nada. Yo había pensado conocer a muchos de ustedes en una competencia de porristas. Porque muchas de las personitas que me siguen son porristas y me decían que querían conocerme en una competencia. Pero pues dadas a las circunstancias de esta contingencia se cancelaron y pues no sé hasta cuándo más vaya a haber una competencia. ¿Cuándo vendrías a Tampico, Tamaulipas? Pronto, espero yo. ¿Qué pasó con los nombres de la pared? Son demasiados nombres los que tengo que escribir, más de 1000 nombres. Y pues sí, me he estado tardando mucho. Pero aquí les voy a dejar un video de los nombres que ya llevo. ¿Sabías que soy tu fan? Amo cómo te maquillas. Ay, gracias hermosa, te quiero. ¿En qué país te gustaría vivir? La verdad es que no lo sé porque me gusta mucho el país en donde estoy ahorita, que es México. Pero si viviera en otro país, creo que sería España. ¿Cuántas mascotas tienes? Actualmente tengo 2, un pastor belga llamado Max y una husky llamada Camila. ¿Cuál es tu cantante favorito? Mi cantante favorito es Billie Eilish, ya que me encantan todas sus canciones, literal todas. ¿De qué estás orgullosa? Creo que estoy orgullosa de todo lo que he logrado en la plataforma de TikTok, ya que nunca pensé que iba a subir tanto. Y también estoy orgullosa de cómo me he ido desenvolviendo, ya que yo he sido muy tímida y en especial al momento de grabar un video. Creo que todo esto me ha hecho abrirme un poco más. ¿Cuándo es tu cumpleaños? Mi cumpleaños es el 9 de diciembre. ¿Cuál es tu color favorito? Serían 2, el rosa y el negro. ¿Cuesta ser youtuber? No estoy segura porque pues apenas voy comenzando, pero sí es mucho trabajo al momento de grabar un video y al momento de editar. ¿Me quieres? Mucho. ¿Jugarías conmigo? Creo que sí. ¿Nos amas? Demasiado. ¿Qué maquillaje usas? No sé muy bien a lo que te refieres, pero creo que son a estas pastas que he mostrado en muchos de mis videos de TikTok y me han preguntado demasiado que dónde las conseguí, cuánto me costaron, qué marcas son, etc. Y pues son unas pastas indelebles, yo las conseguí por Mercado Libre, son de la marca Belet Cosméticos y me salieron alrededor de 500 pesos. Fueron las más baratas que pude conseguir ya que había otras iguales, pero de otros proveedores mucho más caras, como en 800, 900, incluso 1000 pesos. Me han servido muy bien ya que con estas pastas he hecho muchos de los maquillajes que he subido a mi cuenta de Instagram y a TikTok. Y pues creo que ya se acabaron las preguntas. Espero que les haya gustado mucho este video. Si es así, no olviden suscribirse en el botoncito que está aquí abajo y seguirme en todas mis redes sociales que las voy a dejar aquí en pantalla o en la caja de descripción. También no olviden dejar su like en el video. Os quiero mucho. Bye.